La teoría de la genética constituye uno de los principios unificadores de la biología. Todo ser vivo posee un código genético que guarda la información que define sus características. Entonces, ¿qué es la genética? Es el campo de la biología que estudia la variabilidad de los seres vivos, codificada en unidades básicas llamadas genes, así como la transmisión de sus características a su descendencia. Por tanto, toda forma de vida posee genes en el núcleo de cada una de sus células, las cuales heredan rasgos visibles y no visibles a su progenie. Para la biología, la teoría genética provee un principio unificador importante. Todos los seres vivos usan los ácidos nucleicos como material genético y todos codifican su información genética de la misma forma. Esto permite entender cómo las especies constituidas por poblaciones tienen la habilidad de adaptarse, mientras que la sucesión de estos eventos a través del tiempo constituye evolución. La genética empezó cuando la humanidad se dedicó a la agricultura y crianza de animales. Esta domesticación produjo modificaciones en especies silvestres que responden a las necesidades humanas mediante una selección artificial. Este proceso se repite hasta nuestros días, produciendo especies vegetales y animales con características deseables para los agricultores. En el siglo XIX, el descubrimiento del naturalista Gregor Mendel acerca de las bases de la herencia, experimentando con plantas de guisantes, fue uno de los acontecimientos más grandes para la genética. Actualmente se puede definir la herencia como la transmisión de material genético que codifica características anatómicas, fisiológicas y conductuales de un ser vivo a otro. Todos hemos escuchado alguna vez que nos parecemos a nuestros padres. Ese parecido que perciben las personas son en realidad rasgos genéticos heredados de una generación a otra. Algunos de esos rasgos hereditarios que se pueden observar son el lóbulo de las orejas, algunas depresiones en el rostro conocidas como camanances, y si usted ha tenido la oportunidad de ver gemelos o mellizos, habrá pensado que es como ver el duplicado o la copia de uno de ellos. El decir parecen clonados no es correcto, ya que un clon es un ser que desciende de un solo individuo genéticamente idéntico mediante reproducción asexual. Más bien, al ver un bambú o una mata de guineo con sus brotes, decir que estos son clonados está en lo correcto. En muchas ocasiones se centra la atención en los seres humanos. Sin embargo, los rasgos genéticos heredados están presentes en todas las formas de vida del planeta. Observemos estas clases de frijoles. Cada variedad posee rasgos genéticos de plantas que las han transmitido a las generaciones que le siguen, incluyendo ese sabor característico en la sopa. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es la molécula que porta toda la información genética de manera codificada, formada por monómeros de nucleótidos que pueden alcanzar grandes polímeros en cadenas formadas con millones de estos. Dichos polímeros, hechos de pentosas, nucleótidos y grupos fosfato, se encuentran en dos cadenas unidas a través de los puentes de hidrógeno que ocurren en las bases nitrogenadas. Esto hace que la molécula se entrelace, dando como resultado la doble hélice. Toda la estructura en conjunto se resguarda en el interior del núcleo de las células eucariotas, mientras que en células procariotas está suspendido libremente en el citoplasma celular. Todos los nucleótidos en el ADN presentan como azúcar la desoxirribosa, mientras que en el ARN todos contienen ribosa. De esta condición derivan los nombres de estas dos moléculas. La expresión del mensaje genético a través del ADN y ARN, junto con las proteínas, forman una red de vías metabólicas en la célula, conocida como el dogma central de la biología molecular, el cual consta de tres procesos: replicación, transcripción y traducción. En la replicación, se hacen dos copias a partir de una molécula de ADN
donde se transmite la información genética a otra generación. Si bien es cierto que la replicación es muy compleja, puede explicarse sencillamente, de forma general, utilizando un zipper. Si se enrolla sobre sí mismo, como se observa, se obtiene un modelo sencillo de la doble hélice del ADN. Al desenrollarlo, la mano representa las enzimas que desdoblan la molécula. Luego, el carro del zipper simula la helicasa, enzima que rompe los puentes de hidrógeno que unen a los nucleótidos, que en este ejemplo son los dientes del zipper. Para permitir la separación de ambas cadenas y así las demás proteínas copiar la información encriptada en ellas. Al terminar el proceso de replicación, vuelve a formar la estructura primaria de doble hélice. La capacidad del ADN de replicarse hace posible la transmisión de la información a las células recién formadas. Con dicho proceso, inicia lo que se conoce como herencia en la biología. En este punto cabe la pregunta, ¿cómo se ha llegado a conocer estos procesos bioquímicos y cuándo se inició el estudio del ADN? Pues bien, aquí hay un poco de historia. La química inglesa Rosalind Franklin obtuvo la primera imagen de la molécula de ADN mediante difracción de rayos X. Este hallazgo fue la base para la hipótesis de la estructura de doble hélice del ADN, publicada en 1953 por el biólogo James Watson y el biofísico Francis Crick. Este hallazgo inició la genética moderna. Sin embargo, la humanidad ya tenía percepción de la genética hace mucho tiempo antes de estos sucesos. Actualmente, las bases de la herencia descansan en la estructura del ADN. Una de ellas es la teoría cromosómica de la herencia, que posee tres postulados básicos. Primero, los genes están situados en los cromosomas. Segundo, los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. Tercero, la recombinación de los genes se corresponde con el intercambio de segmentos o genes en los cromosomas. Para entender la herencia, hay que ver al gen desde la perspectiva funcional, como una región del ADN, para determinar una característica. Así, un gen puede tener diferentes formas alternativas manifestadas en modificaciones concretas en la función de tal gen. Cada forma alternativa del gen se llama alelo. Estas modificaciones pueden ser el color de cabello, ojos, color de piel, estatura, etc. Cada alelo se ubica en una región específica del cromosoma llamada locus del gen. El genotipo se refiere a los alelos que posee un individuo, es decir, el conjunto de características genéticas alojadas en los cromosomas. El fenotipo se refiere a la manifestación de características, sean fisiológicas, anatómicas, metabólicas o conductuales. Un fenotipo está dado por un genotipo que se desarrolla en ciertas condiciones específicas. En el planeta hay millones de especies de organismos y cada una tiene una distribución poblacional. ¿Cómo se desarrollan estas poblaciones? ¿De qué forma la selección natural opera en las poblaciones? La selección natural opera bajo el principio de variabilidad en la descendencia de los individuos de una especie. Lo que quiere decir es que todo individuo que procrea genera un nuevo organismo similar, pero no idéntico a él. Obviamente, estas variaciones son heredables. Dicha variación determina si algunos individuos tengan más probabilidades de sobrevivir, tener descendencia o ambas en un ambiente dado. Estas características ventajosas y heredables serán las que predominen en la población. Si el proceso es constante, permitirá adaptaciones de los organismos a su medio. Es importante entender que la selección natural opera únicamente en la variación heredable. Se encuentra codificada en los genes. La variabilidad genética funciona básicamente en el azar. Es el grado de variación en las especies y su capacidad reproductora los que dan la dirección y velocidad a la selección natural. Pensar que los individuos de una población de animales o plantas poseen ciertos poderes de adivinación
o usan inteligencia para seleccionar las variaciones favorables es un error muy común. La epigenética es el estudio de todos los factores externos no genéticos que determinan el desarrollo de los organismos que de igual manera influyen en la herencia genética sin alterar la secuencia en los nucleótidos. En las poblaciones ocurren cambios alélicos influenciados por procesos que impulsan la evolución. La pérdida de alelos poco frecuentes y la fijación de los más frecuentes es uno de esos procesos y es conocido como deriva genética. Sumado a esto, se tienen las mutaciones y la migración de individuos dentro o fuera del grupo poblacional. Tales procesos contribuyen a la adaptación, aceptando que la evolución es un cambio genético. Esperamos hayas disfrutado de este video y te invitamos a que investigues más sobre este interesante tema.